La delegada del gobierno ha visitado este lunes la frontera donde ha asegurado que los 32 millones de inversión anunciados el viernes por el ministro del Interior para las infraestructuras fronterizas de Ceuta y Melilla se ejecutarán este mismo año. Este año los 32 millones. Vale. Lo que se va a hacer es esos 32 millones que son una parte para Melilla y otra parte para Ceuta es adesentar la frontera, como he venido repitiendo, que se va a hacer un adesentamiento de, de la frontera para que parezca eh, una frontera del siglo XXI. Eh, ya la ampliación de la frontera con más carriles y demás se irá haciendo en años sucesivos. Dos encapuchados fueron descubiertos cuando realizaban una incursión la pasada madrugada al hospital universitario en la zona industrial donde se guarda propano y otros gases. A pesar de ello, la delegada del gobierno ha comunicado que no ha habido ningún riesgo, pidiendo calma y señalando que por precaución se ha reforzado la seguridad. Esta madrugada, a las 4 de la mañana aproximadamente, eh, como sabéis, eh, el hospital tiene eh, forma, tiene cámaras puestas y entonces enseguida se, se detectó oh, que había unos intrusos, se puso en comunicación con la policía, eh, estos huyeron rápidamente y no ha habido más. Entonces eh, el motivo de, de estar aquí es para que eh, para tranquilizar. ...a la población que no haya alarmismo, que no se ha producido absolutamente nada, ni falta nada en, en la zona industrial ⁇ ...y la caja diaria de la oficina de banque... ...en la Plaza de los Reyes... ...será embargada por la Comisión Judicial este martes... ...al haber incumplido repetidamente la entidad... ...con los pagos ordenados... ...por la sentencia de un demandante... ...a quien se le reconoció la nulidad... ...de la cláusula de apertura de su hipoteca... ...sin que el banco haya abonado... ...la cantidad determinada por el tribunal. El procedimiento pues es muy sencillo... ...consiste en que llega a la Comisión Judicial... ...con un mandamiento, con un mandamiento judicial... Y el cual pues exige que se le entregue una cantidad de dinero. Naturalmente se personará el director, el responsable de la entidad y tiene obligación de entregar el dinero. En caso que no se entregue la, la cantidad, pues naturalmente primero eh, es susceptible esa conducta de un delito de desobediencia y además se puede solicitar, entiendo yo que se puede solicitar la, el auxilio de la fuerza pública. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de lunes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestro primer asunto del día. La delegada del Gobierno Salvador Mateos ha visitado este lunes la frontera para conocer de primera mano el transcurso de las actuaciones reiniciadas por Ferrovial en la N352 y sacar pecho de la inversión que realizará el Gobierno de Pedro Sánchez en la infraestructura fronteriza. 32 millones de euros para las fronteras de Ceuta y Melilla, cuya inversión se desarrollará, según la propia delegada del Gobierno, este mismo año. La delegada del Gobierno ha visitado este lunes la zona de la frontera en la que ha podido departir con los periodistas del anuncio realizado por el ministro del Interior el pasado viernes, relativo a que se invertirán 32 millones de euros para la mejora de las infraestructuras fronterizas de Ceuta y Melilla. Una inversión que, según la propia Salvadora Mateos, se realizará este mismo año, ya que es absolutamente necesaria. Este año los 32 millones. ¿Vale? Lo que se va a hacer es esos 32 millones, que son una parte para Melilla y otra parte para Ceuta, es asentar la frontera, como he venido repitiendo, que se va a hacer un adesentamiento de, de la frontera para que parezca eh, una frontera del siglo XXI. Eh, ya la ampliación de la frontera con más carriles y demás se irá haciendo en años sucesivos. Entre las medidas que se pondrán en marcha en la rehabilitación fronteriza, la delegada del Gobierno ha destacado las que tienen que ver con la mejora de los espacios de paso para transeúntes, así como los espacios en los que desarrollan su trabajo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Va a haber un mejoramiento en el paso de los, de los transeúntes por la frontera, más eh, medios para que tanto policía como guardia civil eh, estén más protegidos. Otro punto fundamental ha explicado será la digitalización que espera que esté en marcha en el menor periodo de tiempo posible porque ha señalado ya llega con siete años de retraso y ha tenido que ser un gobierno del PSOE la que la ponga en marcha. Esperemos que cuanto antes, ¿eh? porque eh, nos hace falta, ¿eh? nos hacía falta hace siete años, desde hace siete años estamos esperando que esta frontera... Eh, sea más fluida y tal y ahora pues lo vamos a conseguir con el gobierno de, del PSOE La visita girada por la delegada del gobierno y su jefe de gabinete a la frontera tenía como objetivo principal conocer el estado de las obras reiniciadas por Ferrovial en el último tramo de la N352 Unas obras ha recordado que quedaron paralizadas y tenían que volver a ser licitadas hace unos meses Hoy vengo aquí a ver eh, el adelanto que ha habido de la obra desde que está ferrovial porque como sabéis la obra se tenía que haber terminado el 14 en el mes de octubre vamos y, y ha sido todo lo contrario nos encontramos con que la obra se paralizó que ha habido que, que traer una nueva empresa en este caso ferrovial que se están haciendo ya el cerramiento para empezar la obra definitivamente, el objetivo ahora ha explicado Salvador Amateos es que las mismas estén finalizadas antes de este verano. Apenas 72 horas ha tardado el jefe de gabinete de la delegación del Gobierno en desmentir al Ejecutivo Autonómico respecto al pago compartido del coste de la zona de embolsamiento de Loma Colmenar. Juan Hernández ha asegurado en su comparecencia de este lunes que la cantidad fijada era solo estimativa y que una vez que se fije el coste real será interior quien decida si los gastos se comparten y la fórmula para hacerlo. El pasado viernes el portavoz del Gobierno Chuel, tiraba de buena fe respecto a la no inclusión de la cantidad destinada a compartir los gastos de la zona de embolsamiento en los presupuestos generales del Estado, asegurando que sería un error subsanable y poniendo sobre la mesa el compromiso existente por parte del equipo de la delegación del Gobierno para que el gasto fuera compartido. Unas declaraciones que no se corresponden con las de precisamente el jefe de gabinete de la delegación del Gobierno, que ha comenzado explicando que en las reuniones mantenidas sobre este asunto no se puso encima de la mesa. Una una cuantificación real del coste de la infraestructura. Pero desde luego no se cuantificó ningún tipo de, de, de suma que, que, pro, que provocara los gastos. Quiere decir que no sabemos todavía eh, qué, qué cuantía de gasto puede generar la, la zona de, de tránsito. Juan Hernández ha señalado este lunes en la frontera que la cantidad de un millón de euros de la que en todo momento ha hablado la ciudad autónoma, llegando a incluir 500.000 euros en el presupuesto para este año, era estimativa y que no se conoce a ciencia cierta el coste real. Es por ello insistido en que cuando se conozca la cifra será trasladada al Ministerio del Interior, que será quien determine si los gastos se comparten o no. Se puso de manera estimativa, pero mire usted, no, no sabemos qué cuál es el importe para compartir. Eh, eh, si, igual si hubieran dicho tres millones. De de euros no sabemos, entonces, cuando sepamos eh, cuantifiquemos cuál es el gasto anual, a partir de ahí, pues si tenemos que compartirlo y se decide por parte del Ministerio eh, del Interior eh, eh, compartir esos gastos junto con la ciudad, bueno, pues ya lo estudiaré muy. Bien. Podemos ver la viabilidad. Respecto a la fórmula que se empleará al no estar incluida la cantidad en los presupuestos generales del Estado, Hernández ha explicado que existen fórmulas diversas, desde las enmiendas a los procedimientos de urgencia que, de así decidirse, permitirían compartir el gasto de funcionamiento de esta infraestructura. Hay muchas fórmulas, no solamente que vayan en los presupuestos, de hecho, ocurre con muchas partidas, ¿no? Por temas de emergencia y se aprueba y se acabó. Otro de los asuntos al que se ha referido la delegada del Gobierno en su comparecencia de este lunes ha sido el relativo a la regularización de las empleadas del hogar transfronteriza. Salvador Mateos ha informado que se ha reforzado el personal de extranjería con el fin de poder tramitar con mayor celeridad las solicitudes presentadas en los últimos meses. A ver, ya hemos trasladado personal para que haya. Eh, que esperar menos tiempo, se está, están trabajando ya y yo creo que, que se está regularizando ya el que vaya más rápido el tema de, de las transfronterizas. Y era otro de los asuntos que llevábamos en nuestra portada. La delegación del gobierno inglesa ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población después de conocerse que sobre las 4 de la madrugada dos individuos con pasamontañas habían protagonizado una incursión en la zona industrial del hospital donde se almacena el propano y otros gases. Aunque la invasión se vio frustrada por la seguridad y se ha denunciado el incidente a la Policía Nacional, se ha aumentado la seguridad como medida de precaución. Los incursores llevaban capuchas y pasamontañas y de momento se desconocen sus intenciones que son objeto de la investigación policial lo que sí se sabe es que fueron avistados por alguna de las más de 200 cámaras de seguridad del hospital universitario accediendo a un pasillo intermedio en la zona industrial del hospital aunque tanto la delegación del gobierno como la dirección de Ingesa han garantizado que en ningún momento hubo riesgo alguno Esta madrugada a las 4 de la mañana aproximadamente eh, como sabéis eh, el hospital tiene eh, forma, tiene cámaras puestas y entonces enseguida se, se detectó eh, que había unos intrusos, se puso en comunicación con la policía, eh, estos huyeron rápidamente y no ha habido más. Entonces eh, el motivo de, de estar aquí es para que eh, para tranquilizar. A la población que no haya alarmismo, que no se ha producido absolutamente nada, ni falta nada en, en la zona industrial. Los dos individuos, aparentemente jóvenes, se dieron a la fuga al intervenir los guardias de seguridad, que en el turno de noche suman cinco personas y que como medida de precaución ante el inusual incidente se ha elevado a nueve. ...habían accedido al pasillo... ...saltando gracias a una silla a la verja exterior... Inges también contempla mejorar las medidas físicas. "...el edificio industrial... ...pues es reforzar... ...el que sea más difícil acceder a esa zona... ...el retirar de allí... ...material que pudiera ser combustible... ...retirarlo con mayor asiduidad... ...el material eh, combustible... ...como puede ser cartonajes o palet... ...dentro de los edificios industriales no pueden estar... ...porque tienen riesgo de incendio... ...entonces el lugar donde están... ...pues suelen ser en los aledaños hasta que se retiran... ...quiere decir que no es que estén en sitio inadecuado... El sitio, ...el sitio es adecuado... ...pero vamos a reforzar el que se retiren... Con mayor asiduidad para que no queden residuos de ese tipo. Ingesa ha denunciado los hechos a la Policía Nacional, quien investiga el suceso para determinar la identidad y las posibles intenciones de los dos individuos. Desde los responsables del hospital han aclarado que a pesar de que la mencionada zona industrial se propano y otros gases peligrosos, no ha existido riesgo real, ya que los dos individuos no han llegado a tener acceso a estos. Nosotros no llegamos a ninguna conclusión en ningún sentido, porque realmente no ha habido nada tangible que nos haga pensar en qué hayan podido ir, bien a sustraer alguna cosa, bien a pernoctar allí esa noche o bien a cualquier otra actividad. Eso la, la, serán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que establezcan eh, las causas y si pueden identificar a las personas, bien por las imágenes o bien por huellas que hayan podido dejar, pues seguirá. La investigación correspondiente. La delegada del gobierno ha señalado que no debe haber alarma social y que si se están tomando especiales precauciones es porque el hospital es una infraestructura muy sensible. Cambiamos de asunto porque la sucursal de Banque de la Plaza de los Reyes verá cómo le embargan la caja diaria este martes a las 10 de la mañana, una situación a la que se ha llegado tras los reiterados incumplimientos de la entidad financiera de sentencias judiciales que la obligan a realizar pagos hipotecarios y que este martes se materializará en un embargo en sus oficinas. El martes a las 10 de la mañana, la oficina de Bankia vivirá una situación insólita cuando la Comisión Judicial se persona en la Plaza de los Reyes para embargar la caja diaria. El procedimiento pues, es muy sencillo. Consiste en que llega la Comisión Judicial con un, mandamiento, con un mandamiento judicial y el cual pues, exige que se le entregue una cantidad de dinero. Naturalmente, se personará el director, el responsable de la entidad, de la entidad y tiene obligación de entregar el dinero. En caso que no se entregue la, la cantidad, pues naturalmente. ...primero eh, susceptible a esa conducta de un delito de desobediencia... Y además se puede solicitar, entiendo yo que se puede solicitar la, el auxilio de la fuerza pública. Una situación a la que se ha llegado tras reiterados incumplimientos por parte de la entidad bancaria de los pagos ordenados por la sentencia judicial relativos a la devolución de la cláusula de apertura declarada nula. Y no creo que sea una simple, simplemente que se le haya traspapelado ningún documento, porque vamos se le ha requerido, eh, bueno, naturalmente la sentencia, la ejecución, un requerimiento. Un segundo requerimiento y ya se le ha avisado de que va a la Comisión Judicial, que hemos tenido un plazo suficientemente amplio como para, para que cumpla voluntariamente. Una conducta que, a juicio del abogado demandante Carlos Alonso, obedece a una estrategia para retrasar el pago el mayor tiempo posible. Lo que deban mañana no lo deben hoy. O sea, parece una tontería, pero al liquidar. Hombre, era una estrategia que tenían algunas entidades, solía pasar a final de año. A final de año, claro, el cierre del ejercicio. Eh, contable dejaban de pagar. Y aunque fuera con ejecución, preferían pagar eh, a primeros de año, incluso claro, con ejecuciones, con los gastos de ejecución y demás, que bueno, naturalmente que devengan una serie de gastos que tiene que pagar la entidad bancaria, pero cerraban el ejercicio con una. con un, unos números. Más favorables a la entidad bancaria. Se ha notificado repetidamente banco al banco el embargo y se espera que no haya mayores incidencias a la hora de reclamar el pago en la sede, aunque denegarse el responsable de la sucursal podría incurrir en un delito, además de la posibilidad de vivir una escena esperpéntica si es necesario recurrir a la policía para que se cumpla con el embargo. Estábamos solicitando la nulidad de las cláusulas suelo y las que no tenían cláusulas suelo, eh, las cláusulas de gastos. En este caso, Bankia nunca tuvo cláusula suelo, pero sí tuvo la cláusula de gastos que fue declarada nula. Y, y bueno, pues son, en definitiva, son cláusulas de gasto. Comisiones Obreras ha lamentado que la Confederación de Empresarios haya cambiado su postura en defensa de los pluses de Ceuta, tanto el de residencia como el de vinculación. El sindicato considera que la conservación del régimen económico y fiscal especial de Ceuta es una cuestión del interés general que trasciende la negociación colectiva y debe ser una tarea de todos, instituciones, partidos políticos y agentes sociales. Comisiones Obreras ha asegurado que va a mantener la lucha por todos los medios posibles para evitar que se desmantele el plus de residencia. Y la Asociación de Interinos Docentes de Ceuta ha reclamado que los exámenes de las fases de oposición de 2019 al Cuerpo de Maestros no sean eliminatorios de forma que se ponga en valor la experiencia docente, permitiendo a todos los aspirantes llegar a la fase de concurso. Asimismo, han pedido a los sindicatos que la próxima reunión de enero se ponga encima de la mesa de negociación de forma contundente y clara esta reivindicación. La Asociación de Interinos Docentes de Ceuta sigue a la espera de que se negocie el Real Decreto de Acceso para la Convocatoria del Concurso de Oposición al Cuerpo de Maestros en 2019, enmarcado en el llamado Proceso de Estabilización, como los propios sindicatos denominan. Hemos decidido eh, aunar fuerza con los sindicatos y la postura mínima exigible con la que la mayoría de los interinos estamos de acuerdo y los sindicatos también estaban de acuerdo en el contacto que tuvimos era el que el examen no fuese eliminatorio, que pudiésemos llegar a la fase práctica que es donde los que llevamos varios años trabajando aumentamos un poco la nota y nos compensa ese examen teórico, además con un temario que tiene ya 12 años, está desfasado y, y poder llegar a la fase concurso y aplicar nuestros méritos, nuestro tiempo de servicio, etc. Tras las reuniones que PIDOCE ha mantenido con los sindicatos mayoritarios del sector de la enseñanza de Ceuta, en las que se compartieron datos e impresiones sobre las últimas oposiciones celebradas para profesores de educación secundaria y también sobre las próximas que se esperan para el cuerpo de maestros para junio del presente año, han llegado algunos puntos de acuerdo en la línea de las reivindicaciones de esta asociación, puntos que fueron ratificados posteriormente por los asociados en la última asamblea extraordinaria. Por lo que nos ha llegado a nosotros, solo se mencionó que eh, fuese los criterios de evaluación público. Y que hubiese un tiempo de revisión de examen después de, de las pruebas. Eso también lo tenemos denunciado en la asociación. O sea, se impugnó las de secundaria, se incluyó esa, ese apartado nuevamente en otra impugnación posterior. Y en, bueno posiblemente se hubiese conseguido vía judicial, nos parece que. El punto común en el que coinciden con los agentes sindicales como el mínimo exigible a la administración sería que las fases de la oposición no fuesen eliminatorias para así posibilitar el poner en valor la experiencia docente, permitiendo a todos llegar a la fase de concurso en aras de poder conseguir un verdadero proceso de estabilización. En primer lugar, porque si son eliminatorias el primer examen es teórico como está planteado. Ya se han visto los resultados de las oposiciones de secundaria de este verano que fue, se quedaron plazas sin cubrir y muchos compañeros internos no han podido consolidar su puesto de trabajo, que es eh, en teoría para lo que estaban diseñadas la oposición en un proceso enmarcado en el, en el proceso de estabilización firmado por el gobierno y los sindicatos. Sin embargo, en la última reunión mantenida entre la Junta de Personal Docente y el Subdirector General Adjunto de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, no hay constancia de que esta reivindicación haya estado encima de la mesa. Si bien se trataron temas como el que los criterios de evaluación fuesen públicos y dar un periodo de tiempo para la revisión de las pruebas, estas dos exigencias están denunciadas por PIDOCE por vía judicial tras los resultados de las últimas oposiciones de secundaria, donde quedaron un gran número de plazas sin cubrir y donde un cuantioso número de interinos con no lograron alcanzar la estabilidad. Siempre intentamos que cualquier medida esté primeramente consensuada con los sindicatos, que son los que nos representan y no van a estar en esa negociación representándonos. Nosotros somos una asociación nada más y, y serían los que tendrían que también darnos un poco una guía en las medidas a tomar. Esperemos que no se llegue ahí, pero evidentemente nos planteamos todas las medidas que estén a nuestro alcance, desde medidas como volver a impugnar la, el Real Decreto, posteriormente la oposición y medidas de, bueno, algún paro parcial, un día de huelga, pues, todo sería cuestión de verlo cuando llegue ese momento. La Asociación Pidoce ha manifestado su disconformidad ante la aparente limitación de las demandas planteadas por los sindicatos al Ministerio y esperan que en la próxima reunión de enero se ponga encima de la mesa de negociación de forma contundente y clara su reivindicación de pruebas no eliminatorias. El Palacio de la Asamblea ha sido escenario de un minuto de silencio en recuerdo de la abogada asesinada en Zaragoza y el resto de víctimas de la violencia machista. De nuevo se ha celebrado sin la presencia de Caballas, que ya saben que se niega a compartir estos actos con el Partido Popular tras el cambio de actitud que denotan en los populares tras su acuerdo de gobierno en Andalucía con la formación Vox. Rebeca Santamalia, abogada de 47 años, ha sido presuntamente asesinada por José Javier Salvador Cano, de 50 años, con quien mantenía una relación sentimental. Un asesinato machista en el que inciden especiales circunstancias, ya que el presunto asesino fue defendido por Santamalia del asesinato de la mujer de Cano, un crimen por el que fue condenado a 18 años de prisión. En el relato de los hechos se afirma que el hombre le descerrajó 11 disparos con un rifle de caza a su mujer de 29 años y madre de tres hijos. Santa Malia ha sido encontrada muerta en casa del presunto agresor con signos de violencia. Habría muerto por arma blanca. Es el tercer caso de violencia machista en lo que va de 2019, en el que lleva camino de convertirse en un año negro. El acceso al palacio autonómico ha acogido un minuto de silencio en condena de este crimen y en recuerdo de las víctimas, al que han acudido personal del ayuntamiento y de representantes de diversas formaciones políticas, descartando a Caballas. Los localistas ya anunciaron que no acudirían a actos de esta índole en compañía del Partido Popular, al considerar que han cambiado su discurso debido a un acercamiento a Vox que permitirá el gobierno de Andalucía. Recordamos que ante cualquier signo de Violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, totalmente gratuito y que no deja rastro en la factura, si bien es necesario que sea borrado del historial de las llamadas del teléfono móvil. Y cambiamos radicalmente de asunto porque el puerto de Ceuta acogerá este martes la llegada del primer crucero del año. Se trata del Saga Perl 2, que permanecerá en la ciudad desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, con cerca de 400 pasajeros a bordo, la mayoría británicos. El Sagapel 2 será el primer crucero en visitar la ciudad en este recién estrenado 2019. Será este martes desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, horas en las que este crucero permanecerá en la ciudad procedente de Portsmouth y con destino al puerto de la ciudad hermana de Melilla. Se trata de un buque de 164 metros de eslora y 6,3 de calado, que es además un viejo conocido del puerto Ceutí, ya que ha realizado escalas en la ciudad a lo largo de los últimos años. A bordo del mismo viajan cerca de 400 pasajeros, la mayoría de ellos británicos y alrededor de 300 tripulantes de distintas nacionalidades. Los cruceristas tendrán la oportunidad de desarrollar los habituales recorridos turísticos por la ciudad, así como de disfrutar de la hostelería y las compras. Para ello, como sucede con cada escala de crucero, servicios turísticos colaborará en la recepción de los pasajeros, habilitando en las proximidades del muelle de atraque del buque, un punto de información turística y poniendo a su disposición autobuses para su traslado al centro de la ciudad. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club sufrió una dura derrota ante el Atlético Espeleño. Los de Juan Ramón Martínez tuvieron faltos de intensidad y realizaron una de las peores actuaciones de lo que llevamos de temporada. A pesar de este tropiezo, los Caballas mantienen la tercera plaza del grupo. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club sufrió este pasado sábado una dolorosa derrota en el Murube ante el Atlético Espeleño por 1-2. Los caballas no estuvieron a su nivel y vieron frenada su racha de seis partidos seguidos sumando los tres puntos. Pues no sé, eh, habrá que analizarlo fríamente cuando lleguemos a, lleguemos a casa a ver el partido, pero así ah, lo que lo achaco es la falta de actitud, la falta de intensidad. ¿Por qué? Porque quizás no hemos relajado demasiado, quizás pues no hemos querido demasiado que esa racha de 28 de 30 puntos la gran segunda parte que hicimos en las cabezas que con eso nos iba a bastar y con eso no basta esto es tercera división y cada partido hay que ir a muerte cada partido hay que disputarlo cada balón hay que disputarlo cada cada jugada hay que ir con intensidad y nosotros nos ha faltado eso eso que es el equipo lo ha tenido desde la primera jornada hasta hasta ahora no ni antes éramos tan buenos ni antes éramos eh, ya ...los números uno, ni ahora tampoco somos tan malos, cierto... ...pero bueno, eh, es una buena cura de humildad... ...porque nos ha faltado actitud y yo creo que cuando nos hemos dado cuent cuenta... ...ya estamos medio noqueados". Para el entrenador Caballa faltó intensidad en uno de los peores encuentros... ...de su equipo en lo que llevamos de temporada. Pues más, más molesto con, con la falta de intensidad que hemos tenido... ...sobre todo en los primeros 45 minutos... ...yo creo que ha sido el peor primer tiempo que hemos hecho este año... Eh, que hemos salido, pues falta ritmo, falta intensidad, falta actitud. Y cuando salimos así, pues nos pasa factura, nos ha pasado el primer tiempo, se han puesto 0-2. Y tan solo han tenido más intensidad que nosotros, han corrido más, han querido, han creído, y nosotros, pues hemos tirado 45 minutos. Después hemos intentado arreglarlo más con corazón que con cabeza, porque es cierto que. Había que remontar rápido, sobre todo marcar el primero y nos ha costado, nos ha costado y yo creo que, que hoy pues la falta de intensidad y la falta de actitud eh, nos han hecho perder este partido. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club sigue en tercera posición a pesar de esta dura derrota. Los caballas volverán al Morub este próximo jueves para disputar la vuelta de octavos de final de la Copa Federación ante el Betis Deportivo. La otra cara es la del Camões femenino que consiguió el primer triunfo de la temporada ante las extremeñas de la Peña El Valle. Las caballas golearon por 4 a 0 y abandonan la última plaza de la clasificación. El Camões femenino consiguió la primera victoria de la temporada tras golear a la escuela de fútbol femenino Peña El Valle por 4 goles a 0. Las caballas se dieron un festín en el Murube tras llevarse la primera alegría del curso. La verdad que sí que estamos muy contentas ya que llevamos toda la temporada luchando y nos lo merecíamos. La verdad, hemos estado durante la, la primera vuelta con muchas bajas, muchas lesiones, aún así todavía seguimos teniendo lesionada y la verdad que todo el trabajo que hacemos aquí durante la semana nos no merece la pena por esta victoria. Para Belén Palomino, portera accidentado del Camoens, esta victoria es fundamental para levantar la moral del equipo. Sí, sobre todo para subirnos la moral porque ya después de demasiados partidos perdiendo, el, no, el equipo se viene abajo, entrena con lluvia, con viento, frío, entonces que no se viene abajo. Entonces esta victoria nos viene, nos viene muy bien porque nos subirá mucho la moral. Belén afirma que la llegada de Isa Torres, autora de dos de los goles ante las extremeñas, le va a dar un plus al conjunto. La verdad que sí, tanto Isa que ha venido ahora, que no, ha podido venir durante antes, entonces nos viene muy bien, muy buen refuerzo para el equipo, la verdad que sí. Por último, Belén nos explica los motivos que le han llevado a tener que defender la portería del Camoens. Sí, por pues lesionaron las porteras y decidieron que me pusiera yo, ya que tengo algunos conocimientos, y la verdad que también me gusta, un poquito menos que, que jugadora, pero bueno, si hay que hacerlo por el equipo, pues se hace un esfuerzo, la verdad. El Camões femenino con esta victoria suma cuatro puntos y abandona el faro Leyes Rojo del grupo cuarto de la segunda división femenina del fútbol nacional. Y vamos con la información del tiempo para este martes, cielos poco nubosos en las primeras horas del día, eso sí, se espera que se vaya estropeando a lo largo de la jornada y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales para las horas de la tarde, las temperaturas y muchos cambios. Como ven, sigue haciendo frío, mínima de 11 grados, máxima de 17, el viento seguirá soplando de poniente con intervalos de fuerte a lo largo de la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 150-150. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.